Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Eleonora Vargas. Bueno, de parte de mi socio, Glenn Esquivel, y de parte de mi persona, les comento el contexto actual. Sí, han habido muchas vicisitudes, recientes acontecimientos. Hemos intentado y vamos adaptándonos a las circunstancias. Retos, por supuesto. Al hacer tan difícil a lo que estábamos acostumbrados, a lo que es un trato directo con el cliente, a poder ofrecer de forma directa nuestros productos, hemos tenido que implementar, verlo más como una oportunidad. También al estar cerrados los puntos de venta que ya teníamos establecidos, los cuales compartimos publicidad para ayudarnos mutuamente como un enlace comercial, y al estar cerrados han sido retos fuertes. ¿Qué hemos implementado? Bueno, hemos intentado adaptarnos y lo que hemos intentado hacer es trabajar más de forma virtual, intentar llegar a clientes nuevos, no como lo hacíamos antes de persona, de cara a cara, sino de forma virtual, por redes sociales, comerciales, todo lo que podemos. Todo lo que podamos lo estamos implementando de esa manera. Hemos estado implementando aún más enlaces comerciales, encadenamientos comerciales con otros productores locales, ayudándonos entre todos. Es muy nuevo, pero sí lo queremos ver como algo, como una oportunidad para implementar cosas distintas. Ahora bien, ¿qué puedo recomendar en estos tiempos? Bueno, nuestro humilde parecer o consejo, lo que opinamos es que se den la oportunidad, cuando vean una publicación de un productor local, que ustedes vean que es nacional, de su comunidad, que al fin y al cabo todos tenemos que ayudarnos, desen la oportunidad de leer la información, de compartirla, que es una forma sin ningún costo, solo un par de minutos, en que podemos ayudar al comercio local. Desen la oportunidad de ver cómo esa persona o esa empresa puede hacer llegar el producto a su hogar o a su trabajo. Desen esa oportunidad. Para mí es eso, porque en realidad no es, háganos el favor, para mí no es así. Yo me doy la oportunidad de conocer los productos de mi vecina, de mis amigas, de mi familia, de los nuevos amigos. Y para mí ha sido más bien una bendición. Para mí ha sido más bien como, uff, qué dicha que de verdad probé. Entonces, esa es mi recomendación. Por ahora que tenemos que, bueno, que estamos en esas circunstancias, háganlo en línea, desen la oportunidad de conocer nuestra marca, Vástago Costa Rica. Productos actuales: barritas energéticas de arándano rojo, almendras, cacao puro y frutos tropicales, que es la más reciente. También producimos lo que es mantequilla de maní, mantequilla de almendra y mantequilla de marañón. Como un producto más reciente, de unos meses para acá, tenemos un vino de la Hibiscus Tandarifa, que es la flor de Jamaica, que es muy rico en antioxidantes, como antibacteriales, un vino artesanal muy, muy, muy sabroso. Bueno, Vástago nació en el 2017 porque vimos la necesidad de poder ofrecer y de poder consumir nosotros un aperitivo rico, saludable y que sea consciente. No sé, pero a modo, no sé si ustedes saben esta información o si la han analizado, nosotros nos dimos cuenta en ese tiempo, pero más del 90% de los snacks o barritas energéticas son importadas y son manufacturadas fuera del país, fuera de Costa Rica. Entonces, eso nos llamó la atención porque queríamos ofrecer algo fresco y queríamos consumir algo fresco.